para las 5 de la tarde. El equipo de Bolivia tiene algunas ausencias interesantes, como es el caso de Platini Sánchez. El otro es Peña, un defensor que juega en España, en Valladolid, pero lo demás está con lo mejor que dispone el cuadro de Bolivia. Emocionante el gesto de Truco con la camiseta número 20 en la mano, la camiseta de Chocolatín Castillo. Los bolivianos rinden homenaje al compañero desaparecido. Himno de Chile. Seguramente para firmar, yo creo que lo defensivo, cosa que no entiendo, teniendo en cuenta que el cuadro boliviano va a jugar con un solo atacante, que es Moreno. Echeverry es un hombre que acompaña. Entre ellos dos seguramente van a ser la dupla ofensiva. Valdivieso, otro volante que se la juega en función ofensiva. Así es que el volumen que va a mostrar el cuadro boliviano no es como para pensar que esa modificación, digamos, fuera tan importante. Cornejo, a lo menos, se iba a medio terreno a llevar las labores de quite, de contención y también de salida. Por ahí tiene que ser esta modificación. Recordemos que Cristaldo es un eventual puntero. A lo mejor le entró alguna inquietud a Nelson Acosta. Con Cornejo hace mucho tiempo que no juega de lateral. En Cobreloa juega de volante. Por ahí, contra todo lo que la gente creía, bueno, ha elegido a Castañeda. Tenemos el trío de jueces, Pedro. Correcto, el señor Wilson Mendoza, Teodoro Castro y Milton Santo, los tres hombres encargados de fiscalizar este pleito decisivo por las eliminatorias mundialistas Grupo Sudamericano. Un minuto para las 5 de la tarde. Continúa la cuenta regresiva aquí en el Estadio Nacional. El portero Truco, argentino nacionalizado. Hay varios hombres que se despiden hoy de la selección boliviana, entre ellos el veterano portero Truco. Impecable presentación del Orfeón de Carabineros de Chile, que en estos momentos enfila rumbo a la puerta del maratón para cumplir con su participación entonando el himno nacional. Muy merecida la última imagen de nuestras cámaras, ¿eh? La última imagen del himno se fue
con un hombre que ha hecho todos los merecimientos y que tiene todo el infortunio al no estar esta tarde acá. Y nos referimos, por cierto, a Iván Zamorano. Correcta decisión de Nelson Acosta, me parece a mí, al decir yo no ocupo una plaza de un hombre resentido, aún para brindarle un homenaje a Zamorano. Primero está lo importante, ganar el partido. Después hacemos los homenajes. Claro, habría tenido que hacer funcionar la banca de acuerdo a Zamorano. No hacer un cambio para guardar un cambio porque Zamorano puede entrar al final. Me pareció atinado. Si no está bien 100% para jugar, la verdad, una pena. Todos tenemos gran dolor, pero Zamorano ha quedado fuera. Me parece una decisión lógica. Chile cargará hacia el norte en este primer tiempo, es decir, hacia la izquierda de su pantalla, señora, señor, como le gusta a Chile siempre y como ha ocurrido en casi todos los partidos de local en estas eliminatorias. La cámara reiterada para Marcelo Salas, el matador, el señor Ferguson, el técnico del Manchester United, está en las tribunas del estadio. Me parece que es Valdivieso el que usa los zapatos de color roja, de así color es. Rojo. Valdivieso. Para ir identificando a los jugadores bolivianos a través de alguna característica. El del equipo de Acargorta. De Locoyama Marina. Bolivia cargará hacia el sur. Comienza el partido a las 5 con un minuto. Valdivieso y Cristaldo. Ahí va Cristaldo. No hay falta, dice el árbitro, y juega Chile. Inicia Chile por la derecha con Marcelo Vega. Rodrigo Barrera. La marca con falta de Rimba. Le corresponde jugar a Chile, que se va rumbo al norte. Marcelo Vega, el dueño de los tiros libres. Mucha gente de Chile en ofensiva. Solo se quedan Roja y Acuña. Ahí va Pedro Reyes. No pudo Pedro Reyes. El portero Truco administrando con calma la renovación del partido. La quiere Moreno, la quiere Echeverri. La pelota va en busca de Moreno. Arriba Rojas, Musri no puede, el Diablo. Se junta con Valdivieso. Presencia de Marcelo Vega en defensa. Se juntaba con Tiquinho, falta de Vega en contra de Tiquinho. ¿Cómo es la cosa? A ver. Sí, está bien. En la repetición se ve que la falta es de Marcelo Vega. Va a tirar el Diablo Echeverri o Tufiño. Parece que Tufiño quiere atreverse desde 40 metros. Le pegó un horrible. Castañeda. No puede salir Chile. Por ahí anda Tufiño. La pelota rebotó en Marcelo Vega. Va a jugar Cristaldo. Moreno. La marca de Pedro Reyes. Para el Diablo. Acompaña a Cristaldo. La marca de Acuña. En definitiva, y saque de portería favorable a los chilenos. Momentos iniciales del pleito. Jugando Pancho Rojas para Chile con Lucho Musri. Ahí está Pancho Rojas y Javier Margas. Por la derecha, Cristian Castañeda con espacio. Es elegido por Margas. Se va Castañeda al frente, Cristaldo. Por allá anda Rodrigo Barrera. Barrera y Castañeda. El Coto Sierra. Habilitación profunda para Barrera. Barrera a la derecha. Le pegó muy limpiado Barrera. Hay insistencia chilena. Musri. Por la derecha abierta, Cristian. Siempre Castañeda. Va perdiendo con Ochoa Ispur. Y ahora el Diablo Echeverri. El Diablo y Valdivieso. Acuña peleando. El Diablo le gana medio mundo. Por la derecha, ¿quién viene? Aparece Ochoa Ispur y Castillo. El Diablo. Rimba con Tufiño. Valdivieso. Juegan bien los bolivianos. Ahí está Valdivieso. El Diablo Echeverri. Chile va saliendo con Pancho Rojas. En saque de costado va a jugar Chile.
Qué tremenda jugada, Pastro, se mandó el diablo Echeverría. Sí, afortunadamente fue en medio terreno, cosa que no trasciende mayormente, ¿eh? Pero Chile tiene que darle un poco más de movilidad, ¿eh? El cuadro boliviano está parado atrás con tres centrales. Rimba debiera ser el hombre que la oficia de líbero, dejando a Sánchez y a Sandy como los stoppers. Se había anunciado por ahí que a lo mejor Salas, Marcelo, iba a tener marca al hombre. No, Antonio López no cambia, solamente se ha marcado en zona. Y ellos en medio juego tienen al 7, al 8, al 16, Castillo, Tufillo y Cristaldo. Y la salida va para el 2 y para el 22. Más adelante el Diablo y más adelante Moreno. Buena. Vuelve con jerarquía Pedro Reyes. Y Margas de apuro la tira contra la tribuna. Hay presión de Bolivia en el inicio del partido. Tocó Castillo con Ochoa Ispur. Ahí va el Vasco, Ochoa Ispur. El fútbol será para Chile en el fondo, señoras y señores. El marcador sin goles en los primeros 4 minutos del partido. Cristian Castañeda hace el fútbol por la derecha. Se junta con Acuña, Castañeda y Marcelo Vega. Marcelo Vega entre dos y no puede. El arranque del Diablo Echeverri, la marca de Musri. Por el otro lado, Cristaldo, que se equivoca. Frente al maratón, juega Chile. Chevrolet, auspiciador oficial de Francia 98. Digamos que Truco, Ochoa Ispur y Cristaldo son nacidos argentinos, pero nacionalizados bolivianos. Lucho Musri juega para Chile, con Clarence Acuña, otra para Musri. La pelota un poco atrás para Cristian Castañeda. Castañeda por la derecha. Y no sirve ese centro frontal. Gana Sánchez en el fondo. Va saliendo Sánchez. Valdivieso. Profundo para Moreno. La marca de Rojas y de Margas. Va profundo Moreno. No sirvió lo de Moreno. Juega Chile con Tapia y Cristian Castañeda, señoras y señores, en Televisión Nacional. Estamos definiendo al último sudamericano. Rumbo a Francia 98. Lucho Musri. Nos sirvió con el coto. Lo arregló Musri. Pancho Rojas. Presionado por Valdivieso. Hay tiro libre para Chile. Proplan. La diferencia es real. De venta en clínicas veterinarias y tiendas especializadas. Es otro producto. Purina. Buen fútbol el equipo de Bolivia hasta el momento. Nadie llega a las áreas. Descansa Truco, un descanso sobresaltado. Descansa Tapia, un descanso sobresaltado también. Hay falta de Salas, discutida por el capitán, jugó Valdivieso. Ahí está Salas tirándola contra el portero cuando hubo una falta de Valdivieso. Y el capitán chileno correctamente reincorporó al boliviano. Se reitera los comienzos de Chile cuando no asumen el manejo y la conducción, los volantes salían. Esta oportunidad todavía no aparece el Coto Sierra, Marcelo Vega tampoco, entonces el fútbol queda fundamentalmente a la entrega de Murri y Acuña. Hay que jugar con mayor rapidez, hay que movilizarse más en ataque. Ahí se juntan Vega con Rodrigo Barrera, el deporte frustrado de Barrera. Y la pelota se fue al córner enviada por Sandy. Va el Toby. Va Marcelo Vega, a la derecha, arco norte. Mucha gente de Chile en busca del cabezazo. Arriba Margas, caro grupo. La salida con Valdivieso, la marca de Musri. Por allá viene Tufiño. Y el Coto Sierra tiene que ir a pares defensivos. Hay contracarga con Cristaldo. Cristaldo profundo, la marca de Musri. La marca de Castañeda. El fútbol es de los bolivianos, que sorprenden en estos minutos iniciales. Bueno, los puños de Truco, el tiro de esquina servido por Vega. Mucha decisión el portero boliviano. Qué bueno lo de Moreno. Y salvó Margas de apuro. Al otro lado aparece Sandy. Se junta con Ochoa Ispur, el Vasco desde lejos. La solvencia del portero Tapia. Marcador sin goles. Chile y Bolivia aquí en el Estadio Nacional. Ruedan de media distancia. Amortigua y regana. La mayor seguridad. En directo, en vivo, en el Nacional, Pancho Rojas y Marcelo Salas. Otra para Rojas, se la piden a Rojas.
Acuña, Marcelo Vega, profundo para Barrera, con ventaja Barrera, a ver si engancha para la zurda. Ahí va Barrera, siempre Barrera. Barrera se demoró una enormidad en ganó Cristaldo. Salida con el Diablo Echeverry. En la lucha con Musri juegan los bolivianos. Viva un cambio mundial. LG, la nueva cara de Goldstar. Yo pienso, Pato, que me iba a tirar. Quiso jugar Barrera la pelota. Se cierra muy bien la última línea del cuadro boliviano. No le da el espacio. Quizás el toque a Marcelo Sala, que estaba en el segundo pase, era lo ideal. Quiso buscar su perfil, no lo encontró y Chile perdió una gran oportunidad. Los bolivianos van a jugar en tiro libre. Ahí están Cristaldo y Echeverry. El Diablo, conductor importante en estos minutos iniciales, jugando con Tufiño. Otra para Echeverry. La marca de Acuña que no sirve. Echeverry y el pelotazo en busca de Moreno. Ahí está don Javier Margas. Resolvió Margas. Musri. Marcelo Vega contra Ochoa Ispur. El Coto Sierra con alguna duda. Tufiño hace el fútbol de los bolivianos. Y aparece ahora Valdivieso, el hombre que juega en Japón. Tufiño. Ochoa Ispur. Gana el Coto. Marcelo Vega puede aligerar. Puede avanzar. La marca de Ochoa Ispur. Marcelo Salas. Salas por la izquierda. Acompaña el Coto con una zurda equivocada. Y está Marcelo Vega lesionado en el centro del terreno. Me parece que quedó enganchado con Ochoa Ispur y los dos están resentidos. La así pelota fue. Se va afuera y hay un momento de pausa a los 10 del primer tiempo. Dale al banco con Pepsodent de nueva blancura, la sonrisa más blanca del mundial. Estábamos repitiendo realmente dos veces la jugada. Ochoa Ispur, el argentino nacionalizado, se queja de un dolor en la ingle, donde fue al piso a barrer a Vega. También quedó lesionado Vega, pero la ambulancia entra para el jugador boliviano. En el banco chileno está Nelson Acosta. Está Vladimir Vigorra, está Alberto Quintano. Son los hombres que piensan en esta oportunidad. La FIFA ha determinado, Pedro, que una jugada es a los 11 minutos, 2 segundos, se pone 12 minutos, porque ya los 11 minutos están terminados. Está comenzando el minuto 12. Y ahora, en nombre del Fair Play, Acuña se la devolvió a Truco. Por lo tanto, va a jugar el equipo boliviano. En los pies del portero. Ochoa Ispur atendido al borde del campo. Margas. Castillo. Tufiño y Musri. Juegan los bolivianos en saque de costado. Juegan bien, Pato. Es que es meritorio lo que hace Perú, Bolivia en el medio terreno, porque no está dejando salir con fútbol hilvanado. No están permitiendo que Vega y Sierra tengan el contacto con el balón, que abran la cancha. No aparecen los laterales chilenos. Y en este momento los que le dan salida a Chile son Acuña y Murri, insisto. Ellos no son los más elegidos. Vega, Sierra son los encargados. Chile por momentos se quiebra. Chile está partido por momentos y es mejor el medio campo. Es mejor el funcionamiento, el quite, el achique de espacio que hace el cuadro altiplánico. Hubo autorización, autodispur para que entrara a la cancha. Ahí la falta de Pancho Rojas. Y fue en plancha Rojas. Al otro lado no puede Castañeda con Cristaldo y por lo tanto va a jugar Chile en saque de costado, ya que Cristaldo la tocó. Estamos en directo en el Estadio Nacional. Lejos de la banca Nelson, preocupado. Acuña cambia de frente. Pancho Rojas. Lucho Musri. La quiere Acuña. Se enreda aquí en la salida. Rojas con Acuña. Por la derecha Castañeda. Ahora Marcelo Salas la toca con el Toby Vega. Vega con Castañeda, que está más libre. Castañeda corta con Vega. Profundo Vega para Barrera, que viene la frente. Pero estaba adelantado. Rodrigo Barrera, la pelota duerme en el fondo del arco. Pero es correcta la decisión referida. Vamos a ver. Está en el pase. Sí, está adelantado hace mucho rato, está bien.
Claro, Salas entraba en posición correcta, pero el hombre que estaba allá era justamente el que vemos en la imagen, Barrera. Ahora hay reconvención para los bolivianos por demora. Y es Sandy el que se gana la tarjeta. Me lo ratifican desde abajo. O Rimba, uno de los el dos. El número 4, Rimba. Rimba fue el que se ganó la tarjeta amarilla, la primera del partido. A los 14. El Diablo Echeverry le gana a Rojas. Muy bien Acuña. Lo ayuda Musri. Por el otro lado está Castañeda. Interceptado por Cristaldo. Cristaldo está jugando mucho más adelante de lo que nos imaginábamos nosotros. Antes, durante o después del partido, disfruta siempre una Coca-Cola. Se equivocó Pancho Rojas. La pelota atraviesa el área, por allá está Cristaldo. Cristaldo en el enganche, cuidado Cristaldo. El casi gol de los bolivianos, señoras y señores. Hay córner favorable a los chilenos. Cristaldo se lamenta. Y Tapia estuvo fenomenal en el manotazo. Lo mejor del partido. En los 14 minutos con 30. Lo tuvo Cristaldo para Bolivia. Jugó Bolivia. La pelota se pierde acá. Cuando aparecía Sánchez. Y va a jugar Chile. Tapia. Respondiendo una vez más. La verdad es que Cristaldo se hizo una fiesta de enganches. Quedó en buena posición ahí. Y le pega, la manotea. Una pelota gol, la manotea Tapia y le envía el tiro al tiro. Sigue tratando de poner orden en la casa. Juega Pedro Reyes. Barrera presionado por Cristaldo y hay tiro libre para los chilenos. Se apura Marcelo Salas. Porque los bolivianos juegan bien y además administran el tiempo. Ahí está Acuña con Vega. Marcelo Vega y el pelotazo en busca de Salas. Grupo muy rápido saliendo en el punto penal. No hay problemas para Margas. Gana Margas. Hay problemas para Sierra. En el fondo Rimba. Arriba Pancho Rojas con Castillo. Salas abierto por la izquierda. Lo bajan a Salas con falta. Hugo Salas con el Coto. El Coto buscando a Salas, la marca de Sánchez. El desborde, hay tiro de esquina favorable a los chilenos. Va el Coto Sierra para ejecutar desde el rincón izquierdo, arco norte del Nacional. Tiro de esquina para Chile. Ahí va el Coto, todos arriba. Ganó Tupiño. La tiene Musri. Musri no tiene con quién jugar. No se muestra Chile. Esto es peligroso. Es que aprieta arriba Bolivia, ¿eh? Acuña. Por este otro lado está el Coto. El Coto cierra, la levanta para que aparezca Barrera. Ahí está Marcelo Salas. Se la quería tocar a Vega. Llega un poquito tarde Vega frente a Sánchez. Hay falta de Vega en contra de Sánchez. Los sujetos se ven en la reiteración. Buen cobro de árbitro Wilson Mendoza. ¿A quién se parece? ¿A Emerson Pereira? ¿A Quintano? ¿A alguien se parece? De todo un poco. Y está jugando Tufiño para los bolivianos. Se junta con Ochoa Ispur. Profundo con el Diablo Echeverry. Va Javier Margas para ganar en la marca. Margas. Cuidado Pancho Rojas, que está fallando continuamente. Valdivieso. El toque con Moreno. La marca de Pancho Rojas que nos sirve. Más atrás Castillo. Aparece Sierra y gana. Salas. Marcelo Vega no puede. En el fondo. Jugando Rimba con Sandy. Musri. Ahí va Marcelo Salas. Acompaña a Barrera. Le ganó Sánchez a Salas. No hay falta, dice Mendoza. Y se queda conversando con el jugador. Por el otro lado Margas. El partido es muy duro para Chile. Cristaldo y el pelotazo. Castañeda y las dudas. Valdivieso y Cristaldo. Los bolivianos se vienen por la izquierda. Moreno. Moreno se junta con Tufiño. Otra para Valdivieso. Marcador en blanco y a Chile le cuesta una enormidad. Pancho Rojas fuera de distancia frente al Diablo. Echeverry. La marca del Coto Sierra. Por el otro lado Valdivieso y hay espacio para Tufiño, también para Valdivieso. Sale a la marca ahora Acuña.
se junta con Moreno. Ahí está Reyes al frente, va ganando Moreno. Se sanciona tiro de esquina favorable a los bolivianos. Y estamos sufriendo harto esta tarde aquí en el Nacional. Porque está jugando muy bien Bolivia, coordinan bien, se juntan, están con mucha personalidad, sin ningún respeto para Chile, aprietan arriba, pierden la pelota y siempre hay algún hombre apretando. Segundo tiro esquina para Bolivia. Cerca de los 19 minutos, Valdivieso y el tiro de esquina. Chile va a jugar en el fondo, señoras y señores. Esta es la jugada más limpia y pura del partido. Metrogas es gas natural. Se quejan mucho los jugadores chilenos de los cobros del árbitro Mendoza del Brasil. Valdivieso y el tiro libre después de la falta de Barrera. Ahí está Valdivieso. Aparece Lucho Musri. Aparece Pedro Reyes, Marcelo Vega y Musri. Chile toca y puede salir. Ahí va Marcelo Vega ganando metros. Lo bajan a Marcelo Vega. Ochoa Ispur para tarjeta. Ochoa Ispur con tarjeta. La segunda de los bolivianos. 20 minutos. El vasco Ochoa Ispur se gana la segunda amarilla. Va a jugar Marcelo Vega. Mientras los bolivianos se reclaman que Vega la puso un metrito más adelante. Levanta incorrectamente Vega. El rebote con Sierra. Por allá anda Barrera, aguantando la marca de Cuspiño. Barrera no pudo. Ganó Cristaldo en definitiva. Lucho Musri contra Moreno. Gana Moreno. Valdivieso. Musri ganó. Cristian Castañeda lo ayudó. Sierra apuró y se equivocó. Y gana en el fondo Rimba. Y se vienen los bolivianos a través de Ochoa Ispur. Muy bien Musri. Pancho Rojas, a ver si se afirma. El Coto Sierra. Marcelo Salas. El Diablo Echeverry, le doblan la marca. Notable lo de Echeverry. Era falta. Ganó Pancho Rojas. Javier Margas. Por la derecha Cristian Castañeda. El pase muy, muy apurado, muy ancho. Ahora con Acuña. Ahí van a apurar, ahí va Moreno a apurar. Barrera se equivoca y todo lo termina Tupiño. Con Cristaldo. Es preocupante lo que pasa en la cancha del Nacional. Ahí está jugando Moreno con Tupiño. Por este otro lado, Sánchez sin marca. Sánchez con Ochoa Ispur. La marca del Coto Sierra. El cambio para Moreno. Moreno frente a Cristian Castañeda. De nuevo, los bolivianos a través de Cristaldo. Se va a juntar con Moreno y se juega muy bien. Pasó de largo entre dos. Llega Pedro Reyes. Llega Valdivieso. Por fin saque Chile jugando a través del Coto y Marcelo Vega. No puede Chile. Ochoa Ispur. Y el marcador en cero. Que no le gusta a nadie aquí en el Nacional. Chile tiene un equipo ganador. Chile tiene un equipo de expertos. ABC. Sabemos más. Chile no debe permitir que la pelota la gane Bolivia porque la está administrando muy, muy bien. Si Chile no gana la pelota, la gana Bolivia y Bolivia hasta el momento ha dado un excelente examen de capacidad. Un arbitraje que provoca molestia en el público porque no sancionó una falta en contra de Rojas y ahora sí sancionó una falta en contra de Echeverry. Bueno, cuando el equipo no juega bien, obviamente que se le empieza a cargar la mano. Pero le falta, Pedro, mayor agresividad a Chile, definitivamente. ¿Ah? Lo vemos muy tibio, muy parado, con muy poca movilidad en medio campo. No hay salida, hay mucho nerviosismo. Y este es Bolivia, señores. Ya le ganamos a Paraguay, le ganamos a Colombia, le ganamos a Perú. Esto era lo más fácil. Hay que correr algo más. Mayor agresividad para recuperar la pelota, para no darle los espacios a los bolivianos. Hasta el momento Bolivia juega acá a sus anchas en el Estadio Nacional. Recordemos que Bolivia no ha ganado ningún partido de visita. Un empate con Venezuela. Es penúltimo el rendimiento de visita. Último está Venezuela con 0 puntos. Penúltimo Bolivia. Pero digamos que nadie lo ha felpeado, nadie lo ha goleado en forma clara.
jugó Musri. Musri con Acuña. No, un tiro de apuro de Acuña. Acosta en el recortán le grita de todo a sus muchachos. Básicamente, Pedro, lo que les pide es tranquilidad, que pongan la pelota contra el piso. ¿Qué pasa, muchachos? Y todo lo que conversamos adentro, hay que tener tranquilidad y calma, es lo que está gritando Nelson Acosta al borde del campo de juego. Fíjense que estaba solo, absolutamente solo, Patricio Cristian Castañeda. Sí, no, se le faltan elementos futbolísticos a esta selección, ¿eh? Nerviosismo, ansiedad, aquello que se mencionó tanto en la semana. Ahora Valdivieso contra Musri. Pancho Rojas y el Coto Sierra. Por el otro lado va Acuña. La quiere Marcelo Sala. Se dirige al Coto Sierra. El Coto profundo para Barrera. Va ganando Barrera. Barrera, 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 Barrera. Mira el gol de Chile. Apareció Barrera. Apareció Barrera. Mira el gol de Chile. Mira el gol de Chile. Mira el gol de Chile. Rodrigo Barrera. Una pelota profunda. Cuando Chile no llegaba. Cuando queríamos desahogarnos. Y llega el desahogo a través de la expresión máxima del fútbol. Llega a través de Rodrigo Barrera. Le gana a Truco. Se va solo contra el arco. Toda la pantalla, toda la red para Barrera. Y Barrera pone el 1-0. Chile 1, Bolivia 0. El nombre de Rodrigo Barrera se inscribe en esta eliminatoria. Precioso gol. No pudo Rimba, no pudo Truco, un pase profundo espléndido, espléndido desde allá, desde el fondo de la cancha. Veamos, es Murri, el Coto, es el Coto el que le juega al vacío, Pato, ¿eh? Un gran pase Rimba, la verdad que no entiendo que la pelota va por fuera, digamos, o por dentro de la cancha, no por fuera, gira al revés, Rodrigo Barrera le gana la posición y define muy bien. La verdad que fue el gol en el momento preciso. Chile no tenía el balón, Chile le costaba salir, no se había creado ninguna oportunidad clara. Una vez más se da esta situación. Chile, por momentos no jugando bien, aparecía Zamorano, aparecía Sala. Ahora apareció Rodrigo Barrera para darle tranquilidad a la gente, para darle tranquilidad. Un paso más que hemos dado para llegar a Sala. Pero había que jugarla. El pase de Sierra, que no la había tocado en 20 y tantos minutos, fue al vacío, no donde estaba, no estaba Barrera. Y Barrera fue en diagonal a encontrarse con la pelota, superó a Rimba, superó a Truco, le quedó para su pierna magistral, la zurda, y abrió la cuenta a los 25 minutos. Chile está ganando, Chile ahora hasta el momento está en Francia. A los 24 minutos, anotemos Rodrigo Barrera. Para el 1-0 de Chile contra Bolivia. Ahora juegan los bolivianos. Y por segunda vez Mendoza sanciona un saque de costado con error. McDonald's está con hambre de mundial. Vamos Chile, juntos a Francia 98. Pancho Rojas y Musri. Ahí van los chilenos rumbo al norte. Rodrigo Barrera se enredó y gana Rimba en el fondo. Rimba con Moreno. La tiene el Diablo Echeverri. Pincha Rojas. Apura el Coto Sierra. Ahora Truco está solvente. El que se equivocó fue Rimba en la jugada del gol de Barrera. Claro, porque además le da la espalda a Barrera. El pase venía muy bien en velocidad. Truco sale, ve que puede llegar, que sea a mitad de camino. Y el error de Rimba, a un delantero como Barrera, veloz, decisivo, no se le puede dar la espalda. Y gran mérito de Barrera, que se dio, ¿eh? Fue esa pelota y gran mérito del Coto, que tiene el fútbol en la mente. Ahí toca muy bien Barrera, se juntó con Lucho Musri, este con el Toby Vega. Vega profundo y no sirve. Esta semana sin fútbol la está sintiendo Marcelo Vega. No es el talentoso conductor del otro día con Perú, ojalá que se le enciendan las luces. A Marcelo Vega. Valdivieso para los bolivianos. Por la izquierda Cristaldo, allá junto a la puerta del maratón. Abierto el Diablo Echeverri. La marca de Cristian Castañeda. Va profundo para Valdivieso. Gana Marga. De nuevo Cristaldo. Cristaldo quiso sorprender con un globo. Le sale pase al otro lado donde Rojas la revienta. Con un poquito de vergüenza la tiró así.
al lote contra la tribuna. Está nervioso Rojas, ¿eh? Se ha equivocado y ahora jugó como no es habitual en él. Los gritos de Tapia. Ahí está Castillo. Castillo con Ochoa Ispur. El Coto Sierra no puede. Pancho Rojas sí. Marcelo Vega contra el piso. Vamos, Marcelo. Marcelo Vega y Marcelo Salas. Ganó Sandy. Y hay tiro libre porque hubo falta y tarjeta amarilla para Clarence Acuña. Jugaron de muy rápido los bolivianos, de apuro. Ahí está el Diablo Echeverri. La marca de Rojas. Gana Rojas. Se afirma Rojas. Salida con el Coto Sierra. El Coto y el pelotazo para Salas. La pelota para Rimba. Rimba y el portero Truco, quien le pega horrorosamente mal a la pelota. Marcelo pide que la apure. Ya está jugando Chile. El Coto. El Coto profundo. ¡Qué gran pase para Barrera! ¡Uy! Tengo mis dudas. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno lo del Coto para Barrera de nuevo! En los 29. Y por un pelito está adelantado Rodrigo Barrera. Bueno el cobro. La cámara para el Chamuca, autor del primer gol. Ahora sí que está adelantado Moreno. Y va a jugar Chile, señoras y señores, en tiro libre indirecto. Estamos pisando la media hora del partido. Chile gana por 1-0 a Bolivia con gol de Rodrigo Barrera. Musri. Pancho Rojas. Marcelo Vega. Ya hay un descartado para el primer partido en Francia, así que llegamos. Clarence Acuña por tarjetas amarillas. Y ahí va Acuña. Hizo la pelota y se equivocó. Vega cambia para Cristian. Cristian se cae. Alcanzó a pegarle de cualquier modo. Rimba. Arriba Acuña. Cristian Castañeda. Le salió pase para Marcelo Salas. Salas y la zurda. Bueno, Salas. Cuánta rapidez para resolver en Marcelo, que no ha parecido mucho él. Muy bueno. Cristal. Estamos en directo. En vivo. Ahí está Cristal. La marca de Acuña. El fútbol es para los bolivianos. En esa franja izquierda que ha dolido mucho a Chile. Por ahí se genera todo el fútbol de Bolivia. Se ha notado la falta de fútbol, ¿eh? La falta de ubicación en el puesto a Cristian Castañeda. No pudo Valdivieso. En el fondo gana Javier Margas. A pelear las alas contra Sandy. Lo molestó y gana Barrera. Barrera y contragolpe. Siempre Barrera. Barrera profundo. Barrera, Barrera. Se le acabó la cancha a Rodrigo cuando se la pedía desesperadamente Marcelo Salas. Corner, y hay córner. Tiro de esquina. Bueno, cobró córner, no me pareció. Es el tercero. Marcelo Vega va a la izquierda. Arco norte. Ahí está Marcelo Vega. Concurre Javier Marga. Tiro Vega. Arriba Cristian Castañeda. Arriba muchos de Chile. Pedro Reyes y Margas. No sirvió. No deje para diciembre lo que puede hacer en noviembre. Santiago Ofertas Banco Santiago. Solo hasta el 30 de noviembre. Se equivocó Pedro Reyes. Musri lo arregló. Pedro Reyes ahora la tira lejos. Barrera aguantando, no puede. Por acá viene Pancho Rojas. A ver si hace una jugada del Mursi. Una te pedimos, Mursi. Y no pudo. Le ganó Castillo y te la echó afuera. Marcelo Vega. Marcelo Vega y Musri. Acuña. Musri. Por la derecha Castañeda. El árbitro deja seguir. Cristian Castañeda frente a Cristaldo. Se va a juntar con el Coto Sierra. Por acá viene Margas. Margas se demora, pero elige bien. El Mursi. Pancho Rojas con Barrera, que se muestra para todas. No pudo Barrera. Ochoa Ispur contra Acuña. Bien Acuña. El Mursi. Marcelo Vega. Falta, tiro libre. Infracción de Cristiño en contra de Vega. Ya partió Movicenter, la ciudad del automóvil. 33 minutos del primer tiempo. Está ganando Chile con el gol de Barrera.
Y ahora el Coto Sierra es el que prepara el tiro libre. Van los saltos de Chile. Vargas y Reyes al área para buscar el cabezazo. Van al segundo palo. Los dos centrales chilenos. Ahí la levanta el Coto. Truco la dejó pasar. Casi se le cuela, muy cerca. Un momento de calma después de media hora tan ansiosa aquí en el Nacional. Muy bien, Musri. Marcelo Vega no puede frente a Tufiño. Tufiño para los bolivianos. Salida con Castillo. Castillo y Tufiño. Acuña queda fuera de marca. Valdivieso, la marca de Musri. Ahí está tocando la Tufiño. Otra para Ochoa Ispur. Por la izquierda libre Cristaldo. Tiene que salir Castañeda. Musri. Desde atrás. Gana Chile. Muy bien Acuña. Hay falta en contra de Ochoa Ispur. Tiro libre para los bolivianos. Cuando toman la pelota en la mitad de la cancha, los bolivianos nos hacen sufrir una enormidad. Claro, y afortunadamente siguen repitiendo los mismos errores o las falencias que han tenido en estas eliminatorias. No tienen hombres de área, no tienen hombres que realmente marquen la diferencia. Buen fútbol en tres cuartos de cancha. Ahí está Moreno. Pero le pegó pifiado. Y hay tiro de meta favorable a los chilenos. Ese es el problema de Bolivia. Llegan, recuperan muy bien el balón, llegan hilvanando fútbol muy, muy bonito, muy a ras de piso. Pero cuando tienen que marcar la diferencia, ser letales dentro del área, no han encontrado con los hombres ni con los goles. Afortunadamente, claro, esto le beneficia a Chile. Si uno mira la cancha, ahora están Moreno y el Diablo en una línea, pero el Diablo viene atrás permanentemente. Digamos que Moreno, goleador del fútbol norteamericano, es un hombre de muchos goles. Y Valdivieso, goleador en el fútbol japonés. Cristaldo, muy bien Acuña. Castañeda y Marcelo Vega. Apareció Valdivieso, apareció Pedro Reyes. Arriba fue Sánchez. Por este otro lado Castillo. Marcelo Vega no puede. Lucho Musri pelea todas las pelotas. Un agente defensivo importante en Chile. Valdivieso. 1-0 gana Chile. Es poco para respirar tranquilo. Rojas y Musri. Otra para Rojas. Rojas y el Toby Vega. Marcelo Vega busca a alguien. Mira, elige al Coto. Marcelo Vega. Hasta ahí llega Chile. Va ganando Sánchez. Sánchez con el Diablo Echeverri. Valdivieso. Otra para el Diablo. Qué bien Pancho Rojas. Marcelo Salas no puede juntarse con Barrera. Va ganando Tufiño. Este con Valdivieso. Por la derecha Castillo. Juega Chile en saque de costado. Barrera anotó a los 24. ¿Cómo irá Perú con Paraguay? Están jugando hasta la misma hora. ¿Cómo irá Ecuador con Uruguay? Ya tenemos información de aquello. Ya tendremos la información realmente. Empate en Montevideo, empate en Lima. Ya les contamos porque ahí va el Coto. El Coto con Cristian Castañeda. Chile gana por 1-0. Buena con el Coto Sierra. Sierra quiso jugarse la Castañeda y no sirvió. Y hay salida con Valdivieso. Por allá va Moreno. Moreno con Cristaldo, este siempre está libre. Acuña llegó. Acuña pelea. De nuevo Moreno. El Diablo Echeverri. La marca de Musri. Cristaldo. Tufiño. Notable. Nelson Tapia. La pelota queda ahí para el Diablo. El Diablo se le fue, ¿eh? Qué bien Tapia. Qué notable Tapia ante ese remate de Tufiño. Y ahora, Tapia me parece que queda un poco resentido cuando ya todo estaba invalidado. El primer tiro... Ese es, Sergio. El tiro de Tufiño realmente hermoso. La pelota sale, no sale, no sale la pelota. La gente protestaba pidiendo fuera. No, no había salido, cobraron fuera. Y vuelve Tapia a lucirse, a echarle al córner. Correspondía a córner, se equivocó el guardalínea o el árbitro. Sin levantando la pelota indiscriminadamente. Ahí gana Cristaldo Acuña y falta de Acuña que está con tarjeta amarilla. Juega Sandy. En definitiva Tufiño con Moreno.
El Diablo con el número 7, Castillo. Castillo quiere juntarse con Moreno, elige a Tufiño. Tufiño, bien Margas, interrumpe Marga dos veces. Salida de Chile con el Coto. Tiene espacio el Coto. Vamos Coto. Barrera abierto. Barrera por la derecha. Al frente está Sandy. El amague de Barrera. Barrera y el centro. El portero Truco. Estuvo bien Truco. La pelota le picó. Dio la línea de Cali. Se levantó. Se elevó. Pero no lleva mucha fuerza y pudo reaccionar. Chile jugando mejor al contragolpe. Cada vez que Bolivia queda entregado en función ofensiva, hay un corte de algún defensor o de algún volante de quite, es cuando mejor se ve a Chile. Eso demuestra a las claras que el medio campo favorece ampliamente al equipo de Bolivia. Y miren la jugada que inventó Castillo ahora. El Pancho Rojas se rehace y gana. Ahí va el Murci. Rojas no tiene a quien pasársela. Ahora elige al Coto Sierra que estaba a su lado. El Coto con Barrera. Lo bajaron a Barrera con una falta escandalosa. Pero el árbitro dice, sigan nomás. Y el Coto se equivocó. Ganó Ochoa Ispur. Valdivieso. Profundo para Moreno. La marca de Pedro Reyes. La marca de Margas. Bien Pedro Reyes. Pero ahí está el Diablo. Que se va a juntar con Cristaldo. Está siempre libre. Elige a Moreno. Moreno con el Diablo. Cuidado. Margas. Limpio Margas. Le queda Valdivieso. Oh. Me vino un dolor de estómago que ustedes no se lo imaginan. Levantó Valdivieso en muy buena posición. Lo anterior con Marco Antonio no fue falta. Entró complicado un hombro. Ahí va Marco Echeverry. No lo tocan. Le da la pelota a Margas. Después cae, no tiene nada que ver. Pero este hombre la tenía. Le quedó a la zurda. 13 metros y levantó Valdivieso. El partido está 1-0 para Chile con gol de Barrera. Arriba Marcelo Vega, buscando a Salas. Ahí resuelven los bolivianos con Castillo. Castillo y Cristaldo. Esa franja me preocupa, porque Vega no está por allá. Porque Murri tiene que ayudar a la Castañeda, que no aparece. Por ahí está muy complicado el asunto. Y por acá viene el Diablo. El Diablo con Ochoa Ispur. Castillo adelantado. Se viene todo Bolivia. Le van ganando al Pancho Rojas. Y la pelota se va, afortunadamente, en el saque de costado. Manolo Cuesta, hay información en el Estadio Nacional de Lima. ¿Qué está pasando? Así es, gol de Perú en el Estadio Nacional de Lima. A los 37 minutos, el defensor ahí tenemos Jorge imagen. Soto anotando el 1-0 para Perú. Gol de Perú. Así es, ahí tenemos la imagen, un pivoteo de Flavio Maestri en el área. Y Jorge Soto, a los 37 gol de Perú. Minutos del primer tiempo, está ganando Perú a Paraguay por 1-0. Están empatando a uno Ecuador y Uruguay en Montevideo. Ahí va ganando Cristian Castañeda. Castañeda se junta con Acuña. Ahí aparece Marcelo Salas y el gol de Chile. Marcelo Salas aparece y gol de Chile en contragolpe de Castañeda. Matador, tú de cualquier manera la metes adentro. Así, cayéndote todo. ¿Qué importa? Metió la zurda el matador. Y nos trae tranquilidad. Ahí está Salas. Aparece Salas. La toca Salas. Apareció por fin el matador. Aunque usted no lo crea, Chile está ganando por 2-0. Y comenzamos a ver allá detrás de la cordillera la Torre Eiffel. Zurda clara, limpia de Marcelo Salas. Le cometieron falta, pero no toca la pelota. La pelota jugada de zurda por Marcelo. Ahí va Marcelo a celebrar. Realmente... Vean, Castañeda va, se tira a Tufiño, no puede, y Marcelo toca brillantemente para marcar el segundo gol. Esta es la diferencia de tener hombres tan determinantes cuando se tienen tan pocas ocasiones. Hemos visto cómo Bolivia ha dominado ampliamente el medio campo, no ha tenido el poderío para poder estructurar toda esta diferencia en salida, en quite, en llegada. En goles. Afortunadamente Bolivia no tiene a Salas. Afortunadamente Bolivia no tiene al Coto Sierra en el pase magistral. Porque si no la historia se estaría escribiendo de otra forma. El pase para Salas del número 2, Castañeda le hace el pase. Y es Cristaldo, número 16, el que no puede. Incluso creo yo que lo golpea por detrás. Pero alcanza Marcelo a meter la zurda baja recta cuando salía Truco.
y el 2-0 para Chile. Clarence. Juega Chile a través del Coto Sierra. Este con Pancho Rojas. Ahora Musri. Musri con Acuña. Por la izquierda el Coto Sierra. Buen pase para Musri. Se relaja el ambiente aquí en el estadio, ¿eh? Ahora sí. Baja algo la presión. La gente comienza a vitorear el cántico favorable a Chile. Lo ha pasado mal, no hemos visto un gran fútbol. Pero en esto el resultado es el que manda y el que interesa. Chile gana 2-0. A lo mejor no se justifica tanta diferencia. Pero sí, las individualidades están dejando a Chile a un pasito de Francia. Cristaldo jugó con Valdivieso. No puede Marcelo Vega. Ahí aparece Castillo. Margas. Ochoa Ispur. Tufiño. Castillo. Ochoa Ispur. Salgan del área. Está pidiendo Tapia. ¿Podrá aguantar este ritmo Bolivia? El Diablo Echeverri. Desde la derecha con Zurda. El tercer tiro de esquina de los bolivianos. Muy bien Acuña. Barrera ayudando. Ahí está Tufiño contra Marcelo Vega. Ganó Tufiño. Tufiño la levanta. Arriba Tapia. Sólido Tapia. Miren cómo se la puso a Barrera. El arranque de Barrera. Barrera perdió frente a Sánchez. Tiene espacio Moreno para contragolpear. 45 minutos. Valdivieso gana. Pelea con Reyes. Castañeda gana. Y se queja Valdivieso. Marcelo Vega. El Coto Sierra. El Coto y la Zurda. Aparece Pancho Rojas. Pancho Rojas para que se muestre el Coto. Otra para Rojas. El Murci gana la banda. La quiere Barrera. Ahí va Barrera. Aparece Marcelo Salas. Lo bajaron. Fue falta de Ochoa Ispur, señor árbitro. Le reclama Marcelo Vega. Se hace el desentendido el señor Mendoza. Cuando iba a patear lo engancharon por detrás. Había falta de todas maneras. Vean, va a tirar Salas. Y ahí lo engancha luego de pegarle. O sea, llega tardísimo la pelota. De frente más fácil. Pero no hay ninguna, digamos, intención de poder provocar una... Creo que ni lo toca, ¿eh? Sí. Cuidado. ¿Eh? Parece que le pega después. ¿Sigamos con la toma? ¿Podemos seguir un poquito más? No. No. No, no lo toca, ¿eh? No. Astucia riomatense. No, sí, es la posición, ¿eh? Pierde el equilibrio con esa zurda, algo defectuosa, y cae después Marcelo Salas. Así como Salas engaña a los defensas, nos engañó a nosotros, pero no al señor Mendoza. Estamos sobre el final del primer tiempo. Y ha terminado la primera parte. Chile gana por 2-0. Barrera y Salas, inscritos en la lista de goleadores de esta jornada. Gana Perú por 1-0. Empatan Ecuador y Uruguay en Montevideo. Hagamos un alto de inmediato y regresamos luego al Estadio Nacional. Y este tampoco da puntazo y no te voy a decir, ¿eh? Y este tampoco. Señor, consigue... Oh, este es el papá, Rosenberg. 11 goles lleva Marcelo. 12 lleva Iván. De los 12, 3 han sido de penal de Iván. De Marcelo, todos los 11 goles han sido de juego. Primer gol por eliminatoria que marca, y muy importante... Era el primer gol que marca Barrera.
El huevito va a entrar, está listo, número 17 en la casaquilla. Así es, el primer cambio de Chile, Esteban Valencia con número 17 reemplaza a Marcelo Vega. Solo disposición técnica, no tiene ninguna lesión Marcelo. Y en Bolivia también va a entrar con el número 6, Vladimir Soria. ¿Quién? Esteban Valencia, número 17, reemplaza a Marcelo Vega. ¿Quién reemplaza a Soria? Soria por Castillo, número 7. Ya. Se va Castillo. Me parece Soria. Habrá algunos movimientos, pero Soria juega más al centro del terreno y Castillo anda por ahí como lateral volante. Sí, Chaispure ocupará esa plaza, que es un hombre que lo hace habitualmente. Habitualmente, sí. El partido se va a reanudar en el segundo tiempo a las 6 de la tarde con 5 minutos, señoras y señores. Chile contra el Sur. 2-0 gana Chile, Barrera y Salas, Valencia, el Mursi, Musri, Pedro Reyes en el fondo, Cristian Castañeda, Rojas, el huevito Valencia, la marca de Soria, Musri, el Coto Sierra, otra para el huevito. El Coto, gran pase para el huevito. Valencia contra Rimba. Barrera como la amortigua. Barrera, grande. Barrera, Barrera. Marcelo Barrera. Era gol de Chile. Gran jugada de Rodrigo Barrera. Casi la toca el matador. Tremendo todo lo que hizo Rodrigo Barrera. Vean, pecho. Sombrerito. Cortito, pero siendo igual. Tiro y con el pie saca truco. Le llega de repente a Marcelo Sala. Gran jugada de Valencia, gran jugada de Barrera y por poco Salas no convierte su duodécimo gol. Ahora el Cordelino sanciona un saque de costado que Marcelo Salas no lo puede creer. No sé si habrá salido o no, pero estamos ya en directo jugando Clarence Acuña. Chile salió virado del vestuario, ahí va el huevito. Profundo el huevito, lo baja a Ochoa Ispur. En 23 metros, a lo mejor un poquito menos. Hay tiro libre favorable a Chile. Bonita opción, ¿para quién? Lo quiere Margas. Sierra. Lo quiere el Coto. Lo quieren todos en Chile. Está ganando por 2-0. Chile partió el segundo tiempo con las luces absolutamente encendidas. El Coto. Parece que será la zurda del Coto por sobre la derecha de Margas. El juez de línea da instrucciones respecto a la ubicación de la barrera, que está más cerca de los 9 metros 15 de todas maneras. Cuidado con Mendoza, Margas, ¿eh? Con el pito insiste. Cuidado con Margas, dice Sergio. Pero tira el Coto. Y truco la manda al córner. Chile se ha creado. Se ha creado lindas oportunidades en este segundo tiempo. Es otro Chile el que ha comenzado. Qué bien le dio el Coto. A Bolivia Chile le hizo un gol de tiro libre. Fue Pedro González allá en la altura de La Paz. Jugó el Coto Sierra. Iba Margas. Lo bajan, ¿eh? Tengo alguna duda. Tiro Musri. La pelota queda ahí. Ochoa Ispur frente a Pedro Reyes. Falta de Reyes. Dice Mendoza a un metro de la jugada. No reclamó Margas. A lo mejor se encandiló con el sol. Veamos. Ahí va el córner. No. Hay contacto, ¿ah? Se enreda, ¿verdad? Sí, sí, hay contacto ahí con el central boliviano. Iba muy bien Margas ese muy cabezazo. Bien, sí. Está jugando truco. No le pega muy bien con el pie. Aparece Cristian Castañeda. Lucho Musri no puede. Ahora Castañeda jugando con el Coto. El Coto cierra, pone la pelota contra el piso e inicia. Musri, por el otro lado la pide Pancho Rojas. Se demora Musri, elige al Coto. El Coto con Marcelo Sala. Aparece el Coto por franja derecha. Tiene que buscar el ángulo para la zurda. El Coto, ahí va Marcelo. ¡Ah! Estuviste a punto, matador, de alcanzar a Iván en la tabla de goleadores. Notable toda la jugada. Qué bonito cabeza, qué bonito fuerte, bien chico.
qué diferencia el comienzo del primer tiempo a este segundo, ¿eh? Chile mostrando mayores variantes, abriendo la cancha, jugando de primera, virado, ¿eh? Fuerte tiene que haber sido la charla de Nelson Acosta en los vestuarios. Y la tranquilidad del 2 a 0, obviamente, que permite que los jugadores se relajen y jueguen mucho más tranquilo. Tufiño buscando a la derecha, Ochoa Ispur. Allá va el Vasco con la marca de Rojas. Siempre el Vasco. Hay córner para los bolivianos que pierden por 2 a 0 frente a Chile. Chevrolet, auspiciador oficial de Francia 98. Arriba Margas, no puede, le ayudó Pedro Reyes en forma providencial. Va saliendo el Coto Sierra para Chile. El Coto frente a Tufiño. El Coto y el cambio para el Huevito. El Huevito con barrera anticipó Cristaldo. Se enreda Moreno. Moreno con Valdivieso. Valdivieso y Moreno. Moreno contra la izquierda. La marca de Castañeda. Aparece Valdivieso. Musri alcanzó a pinchar. Tufiño le pega fuerte. Pincha de nuevo. Musri gana. Musri. Sánchez. Marcelo Salas. Sánchez. Ochoa Ispur. Rimba. Soria. Valdivieso. Ochoa Ispur por allá. Juega Bolivia, dice el juez de línea. Soria, veterano volante, otra para el Vasco, Ochoa Ispur. Arriba Moreno, muy bien Pedro Reyes. Margas. No puede salir Margas. Ahora sí Margas. Margas y el bonito Valencia. La pelota en las manos de Truco. Chile gana por 2 a 0. Un poco sentido quedó Reyes. No hay falta, dice el árbitro. Y está jugando barrera. El Coto Sierra buscando al huevito Valencia. Es Pancho Rojas en definitiva el que aparece. La marca de Rimba. Gana Rimba. Soria. Valdivieso atrás. Sánchez. Soria. Otra para Sánchez. Pedro Reyes. Barrera no puede. Gana Sánchez. Musri con el Coto. Habilitado el Coto. La marca de Rimba. Gran enganche del Coto. El Coto y la derecha. Quiso meterle un globo al segundo palo. Le salió muy alto y ancho. Proplan. La diferencia es real. De venta en clínicas veterinarias y tiendas especializadas. Es otro producto. Purina. Soria, Sandy. Ese es Rimba. Rimba con Soria. Viene la marca. Chile, la mitad de la cancha. El huevito Valencia. Cristian Castañeda. El huevito peleándolas todas. Hay saque de costado para los bolivianos. Se comienza a quedar físicamente Bolivia. Ya no tiene la misma dinámica que el primer tiempo, ¿eh? Algo que debiera aprovechar la selección chilena. Infracción ahora del huevito Valencia. Juega Cristaldo para Bolivia. Marcador que favorece a Chile por 2 a 0. Juega Valdivieso. Era Moreno en definitiva y Margas la tira lejos. Barrera con la marca de Ochoa Ispur. Barrera es muy importante. Barrera es profundo. Ahí va Barrera. Barrera y el Coto. El Coto y la zurda. Apareció Tufín. Tufín y la tiró contra la galería. La pelota llegó a la galería. Esa no la devuelven más. Esa la guardan como trofeo. Alguien está saltando allá en la galería. Viva un cambio mundial. LG, la nueva cara de Gold Star. El huevito Valencia para el tiro de esquina. Arriba Castañeda no puede. Va saliendo el equipo boliviano con Moreno.
La marca de Margas. Margas y Musri. Pancho Rojas y Castañeda. Ahí está el matador. Marcelo Salas profundo para Barrera. Estaba habilitado Barrera. Le quedó un metro adelante la pelota. No creyó Barrera, Puede ser. Ahora interrumpen todos en la mitad de la cancha. Musri, el Coto, Musri. Aparece el huevito Valencia. La quiere Marcelo Salas. Gana el número 3, Sandy. Ahora Musri. El Coto. El Coto no pudo conectarse con Barrera. Le pide disculpas. Barrera. El Diablo Echeverri. El Diablo con Moreno, este con Valdivieso Moreno, la marca de Margas. Llegó muy bien. Margas. Y aquí hay tarjeta roja para Valdivieso. Tarjeta roja para Valdivieso por reclamarle a Margas. Y Margas le dice, por favor, ande tranquilo. Indignado, Valdivieso se va de la cancha. Esa es jugada futbolística. No aprecio mayor distracción, van los dos hombres con el brazo. Ahí lo vamos a ver aquí. Apreciar. Van los dos. Saca la peor parte del jugador boliviano. Y no se pueden justificar posteriormente los reclamos. Valdivieso, figura importante, expulsado en los 10 minutos del segundo tiempo. Chile ahora, el partido se presenta favorable, con 10 Bolivia y con 2 goles de ventaja Chile. El Murphy se quedó, Margas, por acá aparece Cristian Castañeda. Lisa más blanca del mundial. Margas, el hombre que estará en Marsella el próximo 4 de diciembre. El Coto. Ahora Chile juega Piacere. Clarence Acuña y de nuevo aparece Don Javier. Lucho Musri. El huevito Valencia. Acuña. El Coto. El Coto. Hay tiro libre favorable a Chile. Los bolivianos indignados con el árbitro señor Mendoza. Gente canta el himno nacional en las tribunas del estadio. Y cobró jugada peligrosa. Va a jugar el Coto. A ver a quién va a preparar, a quién va a buscar. Están viendo a Castañeda, quien aparece por la derecha. Jugó rasante y de nuevo no le entendió Rodrigo Barrera. Salida con Sánchez. Marcador 2-0 favorable a Chile en pleno segundo tiempo. Soria. Rimba. Ochoa Ispur no puede y juegan los bolivianos. Hasta el momento el equipo de Bolivia es un equipo que trata de jugar bien al fútbol y no es un equipo sucio. No ha habido acciones de calificadoras. La cuestión es una cosa moral, verbal. Se encaró Valdivieso con el respeto. Va a jugar Chile en tiro libre. Hubo falta en contra de Javier Margas. En la cancha, en galería o en las tribunas, todos disfrutan el refrescante sabor de Coca-Cola. Es una locura la que se está viviendo aquí en el Estadio Nacional. Ahí va el Coto Sierra. Gran pase para Barrera, Barrera. Le ganó Rimba. Estaba en dudosa posición Barrera. Ahora hay tiro libre para los bolivianos por falta de Barrera. Barrera y Salas convirtieron en la primera parte. En definitiva, Sánchez para Bolivia. Dignísimo rival que juega con 10 hombres. A partir del 10º minuto del segundo tiempo. Rimba. Sandy, más atrás.
Salas lo va a presionar. Moreno. Cristaldo. Echeverri. Marca de Busli. Echeverri profundo para Cristaldo. La solvencia de Javier Marga. Elige a Tapia. Con el huevito Valencia. La marca de Tufiño. El talento del huevito. Aparece Carenza Acuña y el huevito. Rebote, carambola. El huevito tiene espacio. Barrera. El Coto. Profundo para Salas. Ganó Sandy. Castañeda, muy limpio. Musri. El Coto. Acuña. Por la izquierda, Rojas. El Coto. Ganó en definitiva Sánchez. Otra vez Sánchez. Soria. Rimba. Echeverri. Ochoa Ispur. Moreno abierto por la derecha. El Diablo de nuevo. Gana Cabeza Acuña. Y ahí va Chile. El bonito Valencia. La pide Musri. Tiene espacio Lucho Musri. Elige al matador. Salas y Musri. Cristian Castañeda. Chile toca y toca. La tiene abierto Rojas. Profundo para Barrera. Y no le ha resultado ya. En 3 o 4 oportunidades para jugar a Chile. La tiene ahora Rimba. El público relajado pifia cada vez que toma la pelota Bolivia. Comienza a gritar cada vez que la toma Chile. Sánchez. Soria. Tufiño con Echeverri. Por la izquierda Cristaldo. Gran aparición de Cristaldo. Moreno por el centro, siempre Cristaldo. Al tiro de esquina. Favorable los bolivianos. Con la mano la pone el Diablo. Lo mejor de Bolivia. ¡Dale! Lejos. Miren qué pasa del Diablo ahora para Cristaldo. Y el portero, cuando se marcaba una posición de adelanto. Esta es la jugada más limpia y pura del partido. Metrogas es gas natural. Cristaldo no estaba por eso, ¿verdad? El otro sí venía una acción lentamente por el... Chile gana por 2-0 en el segundo tiempo, estamos ya en 17 minutos. El Coto administra el fútbol. Aparece el Mursi por la izquierda. Ahora Clarence Acuña se junta con su socio Lucho Musri, los insignes obreros. Sierra y Musri. Más atrás Cristian Castañeda. Elige a Margas. Musri circula la pelota, pero Chile no agrede. Por allá va Pancho Rojas, la marca de Ochoa y punto en falta. Tiene tarjeta, ¿eh? Se va para la casa. Tenía tarjeta. Era para amarilla. Clarito, ¿eh? Tenía amarilla. No hay contemplaciones de parte del árbitro. Había arbitrado 4 partidos este árbitro en las eliminatorias. En todos los partidos había expulsado. Tenía 6 expulsados a su haber. Ahora lleva 8 en 5 partidos. Un bonito registro el de el joven de 33 años, Don Wilson Mendoza. La falta de Ochoa Ispur era para tarjeta. Afortunadamente él tenía la tarjeta ya a partir de los 20 minutos del primer tiempo. Ahí va el jugador que actúa en el Universitario de Lima. Enojado, lentamente abandona la cancha, se demora mucho. Y mientras él no salga de la cancha no se puede reanudar el partido. Todo esto fuera de pantalla, se lo cuento en Televisión Nacional. Se toma el tiempo del mundo. Ochoa Ispur, quien todavía está a 10 pasos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, para afuera. Ahora sí. El Coto cierra, la busca Acuña y se marcó posición de adelanto.
¿A Marcelo le marcaron? O a Barrera, no sé. A ver. A Marcelo. Sí, sí. Bueno. Chile tiene más experiencia, Chile tiene más variedad, Chile tiene más atención. ABC, sabemos más. Toda la banca Chile calentando, Pedro. Y ahora con 9 hombres, cuesta arriba el partido para los bolivianos. Soria la tiró fuera y va a jugar Chile en saque de costado. La cámara para Soria, hombre que ingresó de refresco en el segundo tiempo. El bolito Valencia, Pedro Reyes, Acuña y Cristian Castañeda. Acuña y Castañeda. El huevito no puede. Gana Sánchez. Pero llega el Murci y gana. Ahí va Rojas. Gran maniobra de Rojas. Rojas con el Coto Sierra. A 23 metros del arco Sierra. La zurda de Sierra. Bueno, truco. Muy bien el portero. Tiene que hacer prevalecer Chile esta diferencia de dos hombres que están en la cancha en estos momentos. Chile domina, Bolivia hace rato que físicamente se vino abajo, solamente Echeverry queda como único atacante. La gente también quiere algo más, ¿eh? Estamos en Francia ya, pero queremos más goles. Ahí jugó el Coto, arriba Acuña, ganó Sánchez. La tiene el Murci, el rebote en Sánchez. Musri contra el Diablo. El huevito Valencia con Pedro Reyes. Está habilitado Marcelo Salas porque hay un hombre resentido. Salas la dejó ir porque vio a su compañero de profesión resentido, a Sánchez, producto del pelotazo. Zambán está gritando, cantando a la gente, ¿eh? El cariño para Zamorano, pero Bambán no puede, no está en la lista. Ahí está vestido de civil, absolutamente. La pelota profunda para que aparezca Barrera con marca de rimba. No llegó Rojas, la robó Sánchez, la robó Rojas. Ahora Acuña, Chile buscando el arco del sur, con el huevito Valencia haciendo el fútbol. Por la derecha Musri, Chile se instala en territorio boliviano. Por este otro lado de nuevo Barrera. El Chamuca y sus jugadas. Otra vez el huevito. Valencia y Acuña. Aparece Rojas. Ese es el Coto Sierra. El Coto buscando con la zurda. Aprobado. De todos los modos. Y no le puede resultar al Coto Sierra. Globos, zurdas, derechas. No le puede resultar. McDonald's está con hambre de mundial. Vamos Chile, juntos a Francia 98. Va a jugar Chile en saque de costado cuando se depara otro cambio en los bolivianos. ¿Quién ingresa? Va a ingresar con la número 19, Iván Castillo. Se va el 9, Jaime Moreno. El 19, Castillo a la cancha. Recordemos que es hermano de Ramiro. Jugando Chile con el Coto Sierra. Profundo para Barrera. Hay tiro libre favorable a Chile por falta de rimba. Otra opción para Barrera. Perdón, para el Coto Sierra en 17 metros más menos. Recordemos además que Iván Castillo es defensa. Va a reforzar para que no le hagan más de dos. Va a reforzar atrás el señor Antonio López. Moreno era hombre punta. Iván Castillo es un defensor. Se va a producir el cambio al parecer antes del tiro libre. Ahora Mendoza pretende que la barrera se ubique lo más cerca posible de los 9 metros 15. Pedro Reyes le habla al Coto. También está Cristian Castañeda, está Javier Margas. Todos quieren tirar. El Coto dice, por favor, déjenme a mí si llevo como 4. A ver si la quinta es la vencida. Mendoza pide, por favor, más atrás. Soria. Soria no le hace caso. Con buenos modales, le dice Mendoza, un poquitinho más atrás.
Ahí Soria le hace caso, sigue el forcejeo. Mientras tanto la barrera se adelantó como un metro la barrera en todo este lío. Más adelante pide el coto, tiró el coto y al final tanta ceremonia para que Truco la tome. Mientras arreglaban a Soria la barrera se adelantó, fue casi divertido. Sí, además es determinante, ¿eh? Uno puede pensar que un metro no es mucho, ¿no? Pero se pierde bastante ángulo para el remate. Jugando Chile con el coto Sierra. El coto y el cambio con Castañeda. Ahora Cristian Castañeda tiene espacio para aventurarse. Acuña, Musri, Rojas, al frente Tufiño. Clarence Acuña con Rojas. Acuña con Rojas. Muy bien. La pelota le llega al matador. Salas y Salas y Salas y Salas y Salas y Salas. Y hay falta de Salas. Le quedó para la derecha al matador. ¿Cuántas paredes se hicieron ahí? Entre Clarence Acuña y el Mursi. Se da vuelta, no queda nunca cómodo, ¿eh? Queda cómodo, pero se la ataja. Qué buena toda la jugada de Chile. Parecía gol, ¿eh? Parecían albañiles. Acuña y Rojas levantando paredes. Y es lo que queremos ver un poquito a esta altura ya de partido, cuando llevamos poco más de 25 minutos. Chile gana 2-0, Bolivia con dos elementos menos. Démosle un poquito más también a esta fiesta que por momentos se apaga. Cuando Chile llega con posibilidades de gol, se enciende. Ojalá que esta elaboración futbolística de Rojas con Acuña se repita en lo que queda de partido. Al parecer viene Wilson Contreras, Fernando. Así es, lo ha mandado a llamar el técnico. No, es Núñez, ¿ah? Es Núñez, ¿ah? Es Núñez con la número 7. Perfecto. Y ahí está jugando el huevito. El cambio ya se hizo, ¿ah? En Bolivia. Sí, Marcelo Salas con Barrera. Barrera y el Coto. Ahora Clarence Acuña y el huevito. Otra para el Coto. Lucho Musri, Pancho Rojas. Barrera se abre por la izquierda, la marca de Sánchez. Limpio Sánchez anticipando. Tufiño. Cristaldo por la derecha. Gran jugador este Cristaldo. Sánchez irrumpe. Aparece Sánchez y gana. Se junta con Tufiño. Cristaldo. Con 9 jugadores, recordemos, está la selección de Bolivia. Soria. Acuña anticipa y gana. Se la pasó al Diablo Echeverri. Soria. La quiere Castillo. Soria. Sánchez. El Diablo no puede. Bien Rojas. Rodrigo Barrera. Perdió frente a Sandy. Ahora Acuña, un fogonero incansable en la mitad de la cancha. El Coto. Aquí a Marcelo. Por acá viene el huevito. La tiene Chile, busca los espacios, siempre el Coto. Musri con Valencia. Ahora Cristian Castañeda. Otra vez el Coto, Acuña. Chile no puede fabricar un espacio. El Coto se enredó y perdió frente a Sánchez. De nuevo Valencia. Y a empezar a urdir una jugada. Margas. Acuña, la gente quiere más goles, como decía el Pato recién. El Coto cierra. Cierra de frente al arco ahora, buscando a Valencia. Por la derecha está abierto Castañeda, eso es lo que hay que hacer, ensanchar la cancha. El centro de Castañeda, gana muy bien Sandy. Castillo, Sánchez. ¡Uy, peligroso! Truco apurado. Flojito lo de Sánchez, casi aparece Marcelo Salas. Listo el cambio en Chile, ingresa con el número 7 Claudio Núñez, se va con el 21 Rodrigo Barrera. No deje para diciembre lo que puede hacer en noviembre. Santiago Ofertas Banco Santiago, solo hasta el 30 de noviembre. El autor del primer gol, figura importante hoy. Incansable Rodrigo Barrera, bien frente a Perú, bien frente a Bolivia, los dos partidos en que le tocó ser figura decisiva.
Ahí tocaron una responsabilidad muy importante. Lamentablemente reemplazando a Iván Zamorano. Muy bien Rodrigo Barrera. Estamos junto a Rodrigo Barrera. Rodrigo, bueno, gran partido, realmente marcó aquí el gol cuando estaba el momento más difícil para la selección nacional. Sí, muy contento porque se hizo un partido muy bueno y en este caso nos costó la apertura del primer gol. Bueno, Rodrigo, felicidades. Gracias. Núñez en la cancha jugando con Castañeda. Castañeda la cambia para que aparezca el Mursi. El Mursi se hace sombra con el brazo y el Mursi tira. Gana Soria. Soria con Rimba. El Diablo. Rimba. Rojas intercepta. Siempre Rojas, amigo de la raya. Chile trata de desenredar por el costado. Va a jugar Francisco Rojas. Sierra. Rojas. Musri. Por acá viene Castañeda. Chile gana por 2-0. Suficiente para clasificar. Acuña. Musri. Valencia. El Coto. Aparece Valencia. Estaba adelantado Salas. Todo se invalida, señoras y señores. En el arco del sur no aparece el gol de Chile. Ya partió Movicenter, la ciudad del automóvil. Bien conflictivo el fuera de juego. No hubo. Bien conflictivo. Entró bien Valencia. El que entró por detrás no estaba en absoluto, claro. Fue Valencia. Hay una posición pasiva de Claudio Núñez, pero que no intervenía en la jugada. Y Marcelo estaba al filo de estar habilitado. Javier Margas gana de alto, la echa lejos. La respuesta de Sánchez. El huevito Valencia quiere hacer el fútbol. Inicia con Musri. Chile quiere gol. Aparece Sandy. La revienta contra el maratón. Va a jugar Chile en saque de costado. Señoras y señores, Chile clasificando para el Mundial de Francia. Acuña. Castañeda. Vargas. Rojas. Otra para Musri. Marga. Tiene más goles la gente, ¿eh? El Coto. Buena con Acuña. Profundo Acuña. Profundo Rojas. Ahí está Rojas. Chile toca y toca y no puede. En la última jugada. La gente se preocupa, la gente ve que hay una gran diferencia en lo futbolístico y quiere más, pues si la fiesta del fútbol son los goles, la gente quiere celebrar esta clasificación con una goleada. Se despide Bolivia sin haber ganado ni un solo partido, jugando, la verdad, como visita. Margas contra Echeverri. Marcelo Salas quiere juntarse con Valencia. Va a jugar Chile en saque de costado y queda resentido Marcelo Salas. Cuidado. Un cabezazo ahí, ¿eh? En la nuca de... de Marcelo Salas por parte de Santi. Fíjese que afuera no ganó nunca Bolivia. Perdió 1-3 con Argentina, 1-2 con Paraguay, 0-3 con Colombia, 0-2 con Chile, 1-2 con Perú, 0-1 con Uruguay y empató a 1 con Venezuela. O sea, siempre ha dado batalla, pero no ganó jamás afuera. Ahí sacó un miserable punto. Chile tampoco ganó afuera, Sergio, ¿eh? Claro, sacó 4 puntos. Hace mucho rato que Chile no gana afuera. Musri. Núñez. Rojas. Acuña.
Otro saque de portería para el portero Truco, que no tiene ninguna prisa. Yo le voy a recordar, Chile fuera, 1-1 con Venezuela, 1-4 con Colombia, 1-2 con Paraguay, 1-1 con Argentina, 1-2 con Perú, 1-1 con Bolivia, 1-1 con Ecuador, 0-1 con Uruguay, marcó 7 goles, recibió 13, no ganó ni un solo partido, pero empates bastante interesantes. El de Venezuela nos llegó hasta la pepe del alma, el de Argentina lo encontramos bueno, el de Bolivia nos dejó satisfecho, el de Ecuador fue realmente la lotería. No habíamos llegado al arco, apareció Marcelo, marcó el gol y empató 1-1, una campaña afuera bastante misérrima de Chile. Otro cambio se prepara en Chile. Es Juan Carreño. El diablo, la gente igual festeja. Rufiño, otra para el diablo. Hay saque de costado favorable a Chile. Van a sacar a Marcelo. Pero... para que lo aplaude. O a un volante, pues. Al Coto puede ser también, ¿eh? Jugando Cristian Castañeda. Javier Marga. Otra para Castañeda. Marcelo Salas. Núñez. Ahí toma la moto Núñez. Hay saque de costado favorable a los chilenos. Está listo Juanito Carreño para ingresar en Chile. Definitivamente abandona José Luis Sierra. Bien. Acuña. Acuña. Salvo Rimba. Musri. Soria. Ahora Margas. Castañeda. Soria y Echeverri. Rufiño y Rimba. Otra vez Rufiño. El diablo con Sánchez. Cristaldo. Falta de Cristian Castañeda. No hubo tiempo para el cambio. Controla Pancho Rojas. Clarence Acuña. Núñez. Hubo falta de Núñez. Sancionó el árbitro. Ahora se va a producir el cambio. Hay aplauso para Sierra. El primer gol lo dio él. Porque siempre trata bien la pelota. Siempre trata de hacer mucho. Los aplausos para José Luis Sierra. Coto, parece que ya estamos, ¿no? Me falta muy poco y ojalá que podamos clasificar. Buen partido, José Luis. Ahí estaba. José Luis Sierra, muy cansado, se retira hacia la banca. El huevito y gran pelotazo para Carreño. Claro. Con la mano jugó Carreño, claro que sí. Ahí va Castillo. Echeverri, gana Acuña. Núñez, gran maniobra de Núñez. Uy, alcanzó a tocar Cristaldo. Tiro libre para los bolivianos. Falta de Núñez en contra de Cristaldo. Un partido con poco color, poquísimo color este segundo tiempo, pues. Lo mejor la gente, ¿eh? En este momento no queda nada para estar en Francia. Carreño no puede juntarse con el huevito, gana Castillo. Chile va a sacar desde el costado con Marga. Pedro Reyes. Pancho Rojas. Acuña. Carreño no puede. En definitiva se marca tiro de esquina favorable a los chilenos.
es el séptimo tiro de esquina a favor de Chile. Está linda la galería del Nacional. ¿Cómo canta la gente? ¿Cómo festeja Chile? Está buscando a Marna, habilitado, por ahí quien llega, hay gol de Chile, apareció Carreño para convertir, Carreño apareciendo y convirtiendo, y ahora se abrazan todos, porque con el 3-0 como que todo está listo, y mientras la gente se festeja, acá en el Nacional, para el seleccionado la Chocota del Louvre, el rostro, una sonrisa y nos tiene un ojo. Vengan para acá. Ustedes están en Francia. Chile clasifica. Carreño y el 3-0. Para poner sentencia. Para poner la firma. Chile 3, Bolivia 0. El pivoteo de Vargas. Salió de buena posición Vargas. Y yo adelantaba a Truco. Ahí va el pivoteo. Quiero Carreño. Acaba de entrar. Recién acaba de entrar. Y marca el 3-0. Recién Chile se relaja, recién los hombres empiezan a festejar la clasificación. Mira, cosa de permanencia, los espacios ya se dan, como lo apreciamos en el pivoteo Javier Vargas, y también el central no pone mucha oposición al cabezazo de Juan Carreño. Chile, no vamos a decir que con justicia plena está ganando este partido 3-0, pero por lo que hemos visto en la segunda parte, la victoria es totalmente justa. Hay una tarjeta roja, otra más. Para el número 5 de Bolivia. Sánchez, claro. Exactamente, una patada descalificadora fue muy fuerte hacia la tibia del jugador Juan Carreño. Realmente descalificadora la infracción. A ver, va con la plancha, con las dos planchas, con las dos suelas amenazantes contra la camilla de Juan Carreño. Vámonos de nuevo, a ver. Con 8 jugadores, está terminando Bolivia este partido. No toca la pelota. La pelota sigue de largo, ¿eh? Sí, pero no le da al jugador, ¿verdad? No le da al jugador. Yo creo que algo toca el balón ahí, porque ya vemos cómo Juan Carreño está reincorporado, está sin ningún problema. Lamentable para Bolivia en un partido decisivo, ¿no? A lo mejor. Ojalá que no lo interpreten así los peruanos, ¿no? Que tuvo alguna incidencia esto de estar en este momento con 3 hombres menos. La verdad que no ha incidido para nada, porque ya Chile, primer tiempo, está en una clara ventaja de 2-0. 11-11, Chile ganaba 2-0. Claro. En el banco chileno hay locura. Hay reporteros gráficos, camarógrafos, a ver si podemos tener una nota. Una toma del banco chileno. Que ya comienza a festejar. María para Soria ahora. Cristian Castañeda y el buenito Valencia. A lo mejor se la pueden tocar a Vargas. A ver qué pasa aquí. Como se anticipaba, y el banco se sigue abrazando, el público comienza a festejar. Chile en Francia 98. Pedro Reyes, Claudio Núñez, la marca de Rimba, ganó Rimba Núñez. Ahora ganó Claudio Núñez. Falta del chileno. Estos son momentos para verlos, para vivirlos. Es tan poco lo que se puede decir. Ahora juega Rojas. Le dobla la marca y le gana a Rojas. Pedro Reyes irrumpe. El diablo trabajando atrás.
presidente no se ha ido, está en el palco todavía. Así es. Todo el mundo quiere quedarse aquí en el estadio para el festejo. Llegó a la banca Sebastián Rosenthal, no sé, varios jugadores que estuvieron presentes en el proceso. Abrazos emocionados de toda la gente acá en la banca. La emoción que se vive es indescriptible. Realmente impresionante lo que se está viviendo aquí en la banca. Y en la cancha, los momentos finales del partido, a 25 segundos del tiempo de reglamento, cuando Carreño da una patada. Seguramente va a haber tarjeta, claro que sí. Tarjeta amarilla para Juan Carreño por falta en contra de Cristaldo. El partido va a terminar. Chile se va a instalar en Francia el próximo 4 de diciembre. El sorteo. Conoceremos los rivales de Chile. Tiempo de reglamento cumplido. Chile está ganando por 3-0. Y el arco de triunfo está ahí esperando a la selección chilena. Juega Cristaldo. Soria. Se la van a dar a Tufiño. La marca de Acuña. Corre Castillo. Marca de Reyes. Gana don Pedro Reyes. Castillo se la roba. Tapia no ha tenido trabajo en este segundo tiempo. Ha sido un mero espectador. El señor Mendoza ha mirado dos veces el reloj. Chile se va para Francia. Comienza el festejo. Chile se clasifica. Pero vamos. Por 3-0. Pero vamos a conversar con Iván Zamorano. Iván, me imagino que el momento más feliz de estos dos años. No, el momento más feliz es... De 14 años de carrera como futbolista, jugar un mundial de fútbol es lo máximo y yo creo que lo merecemos todos los que participamos en estos dos años eliminatorios. Así que me alegro por Chile, me alegro por nosotros, me alegro por la familia de los jugadores, los que han sufrido más que nada todo este proceso. En lo personal, 12 goles, goleador de esta eliminatoria, recuperarse y llegar bien al mundial ahora. Sí, lo más importante ahora es tratar de recuperarnos al máximo todos y llegar a la mejor forma mundial de fútbol. Yo creo que este triunfo es parte de todo, no solamente para el fútbol chileno, sino que para el país en general. 30.000 personas y coreando Bamba Man. Espectacular. Vamos a escuchar a Nelson Acosta. Muy unido. Muy pocas veces pudimos contar con los dos goleadores, tanto Marcelo como Iván, no hay 4 partidos más. Pero siempre cuando no había uno, estaba el otro. No hicimos drama, no nos creímos mejor con nadie, pero menos tampoco. Y este triunfo creo que se lo merecía. Mucho no sí. en este equipo, en este plantel, pero acá está la verdad. El sueño es en realidad, van a Francia. Vamos a Francia, pero hoy le tocó estar a uno, pero el mérito de todos los que estuvieron en este proceso. Yo le quiero mandar un abrazo a la torta apretada, ahora un rato más creo que lo van a llamar. Esto hay que festejarlo, hace 6 años que no vamos. Y yo que Chile se lo merece. Nelson, este momento más feliz de todo el proceso, Nelson, va dedicado para todo el país seguramente, pero también este momento tan especial va dedicado para todo el país. Pero a lo mejor también es parte de la vuelta olímpica. Atención. A paso de Honduras, al Uruguay, ¿no? Bueno, el primer reconocimiento es para mi señora, mis hijos que están por ahí arriba, los nietos, los hermanos de Uruguay. Y bueno, para todo el pueblo chileno, para Ricardo Abumor, que ha sufrido mucho, que se lo merecía. Y el agradecimiento a todos,